sentido la mano protectora de Dios en tu vida? Hoy nuestra protagonista María Teresa Sánchez nos relatará un episodio vital en su vida donde vio cómo el Padre Celestial le protegió del peligro. Antes de conocer esta segunda parte de su historia, quiero hacerte una invitación. Solicita gratuitamente la revista Esperanza, Yo Creo, Revelando la Palabra de Dios. Para solicitar este material, solo debes acceder al sitio web www.nuevotiempo.org/escuela bíblica. Te haremos llegar gratuitamente este material gracias a las donaciones que realizan nuestros ángeles de esperanza, así que estaremos muy atentos a tus pedidos. Vamos a una pausa y ya volvemos con la historia. ¿Has sentido los cuidados de Dios en tu vida? Hoy vamos a conocer la segunda parte de la historia de María Teresa Sánchez, una mujer increíble donde Dios le ha guiado en todo momento en su vida. Y hoy vamos a hacer testimonio de eso en esta segunda parte, así que vamos a darle la bienvenida. Adelante, querida María Teresa, qué placer tenerte nuevamente aquí en Identidad, de conocer esta segunda parte de tu historia, donde fue tremendo en esa primera conversación y hoy, bueno, no va a ser diferente. Bienvenida, María Teresa, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal, Ángela? Qué gusto de estar nuevamente contigo y también con los televidentes, un agrado. Como te comentaba anteriormente, para que me recuerden bien, María Teresa Sánchez, ¿cierto? Mellado, vivo en Santa Cruz, sexta región de este hermoso país de Chile. Excelente, María Teresa. Gracias nuevamente por haber aceptado la invitación. En Chile hace frío, por eso estamos aquí abrigados. Yo soy en el estudio del programa Identidad, aquí en donde se graba el Nuevo Tiempo en Chile. Pero María Teresa está allí a las afueras donde, bueno, el frío es implacable. Así que bueno, por eso el abrigo. Y yo quiero también invitar a nuestros amigos para que al término de esta conversación vayan al canal de YouTube Identidad, parte 1, María Teresa Sánchez, para que, bueno, descubran un poquito lo que conversamos allí, de cómo Dios milagrosamente se manifestó en la vida de ella, de su familia, de su papito, de su mamita, tocando corazones. Realmente fue impactante. No voy a dar spoilers ahí. María Teresa, pero tú en tu vida, siendo guía mayor, participando del Club de Conquistadores, este ministerio, este departamento que tiene la Iglesia Adventista del Séptimo Día, en un campamento de Radal, realizando trekking, estuviste al borde de la muerte. Cuéntanos en detalle qué fue lo que sucedió y cómo Dios allí, su mano poderosa, hizo milagros sorprendentes. Este Dios real, vivo, que se preocupa, que está ahí atento a nosotros, está atento a sus hijos. María Teresa. Este verano, hace un par de meses atrás, cuando fuimos al camp meeting, digamos, acá de la misión, pude realmente yo percibir en la realidad el milagro, que ya lo había vivido, pero que ya realmente lo pude percibir en su magnitud. Mira, no, yo me fui en una de esas vacaciones, invité a mis papis para ir a Radal y no aceptaron, entonces yo me fui solita a campamento, como está todo cerrado, así que me sentía muy segura de ello. Y entonces, en eso llegó un guía mayor con su club, y había otra chica que estaba ya también, digamos, vacacionando, y me dijeron, oye, vamos, yo seguía haciendo mis trekking y mis salidas y todo, y entonces me dice, mira, la próxima semana, me dice, yo retorno y vamos a subir la famosa quebrada acá del campamento. Y yo dije, no, yo vengo de vacaciones, estoy haciendo trekking, pero no así como de tanta exigencia. Bueno, la situación es que él retorna la siguiente semana, la chica estaba todo el periodo, digamos, vacacional allí, y entonces comenzó el día de la insistencia, y yo no salgo, no voy. Siguiente día, la misma insistencia, y los dos decían, no, pero es que cómo vamos a ir nosotros solos, por favor, Marita, se acompáñanos, etcétera, etcétera, etcétera. Al final, como uno dice, te saca por cansancio. Acepté la invitación. Esa es una gran enseñanza que yo les decía después a mis alumnos. Cuando alguien te dice algo y tú tienes una determinación aún no, pues sigue con eso, digamos, ¿no? Porque hay algo del Espíritu Santo en el fondo que te indica. Bueno, la situación es que aceptamos y comenzamos a subir esta famosa quebrada allí de Radal, que al principio estaba muy lindo, todo muy bello, extraordinaria, digamos, el paisaje, todo, ¿no? Y después comenzamos a subir, y nos encontramos que las cañas habían sido cortadas de tal manera que ya no estaban, digamos, hacia abajo, sino que estaban cortadas hacia arriba.
Eso quería decir que tú no podías retornar por el mismo camino. Si te resbalabas, de seguro que terminabas mal, encatrado, lanzados, digamos, ¿no? Con las cañas que existían ahí. Entonces, obligatoriamente tuvimos que seguir ascendiendo. Ya eso cuando nosotros partimos eran 11:30 de la mañana, tipín 12, 4 de la tarde, y aún no veíamos la cima. Y yo le decía a la chica, oye, pero tú me decías que tú conocías acá el camino, conocías la salida, sí, me dice, sí, está por aquí. Si está por aquí, siguió una hora más y no encontrábamos la salida. Y yo le digo, oye, pero por favor, o sea, no, lo dice, lo que pasa es que hace como 3 años que yo vine acá con mi papi, entonces, y yo dije, oh, wow, o sea, la naturaleza cambia en 6 meses. Que 3 años ya la salida no existe. Entonces tuvimos que seguir ascendiendo y llegamos a un punto, e hicimos una escalada, gracias a Dios yo había participado en un club de andinismo, la iglesia de Cisterna, ya con unos chicos allá, así que tenía experiencia de rappel, tenía experiencia de escalada a manos libres, como se dice, ¿no? Entonces eso me ayudó a, no solamente el hecho de ser guía mayor, ¿ya? O sea, lo dejo bien en claro, el título de guía mayor no te salva de nada, o sea, nosotros tenemos que aprender a decir los no cuando corresponden y a tener la sabia determinación, digamos, ¿no? De preguntarle a Dios entre las pequeñas y las grandes cosas. Bueno, el asunto es que subimos una gran muralla de roca, pensando que estábamos llegando a la cima y nada, o sea, continuaba el cerro, continuaba parte de la quebrada y nos encontramos nuevamente con otro murallón, volvimos a subirlo y otra vez nos encontramos que aún no habíamos llegado a la cima. Ya eso era tipín 6:30 de la tarde. Y los que estaban abajo en el campamento decían, uy, y le decían a la mamá y al papá, mira, Fabiolita, está con estos chicos, no se ha visto nada, porque los que llegaban a la cima siempre colgaban algo, una toalla, una camiseta, algo para indicar que habían llegado a la cima. Entonces ellos decían, no, tranquilos, si andan con 2 guías mayores, no pasa nada. Y todos decían lo mismo, no, total, andan con 2 guías mayores, no pasa nada. Bueno, la situación es que cuando llegamos así a un lugar donde no vas ni a la derecha ni a la izquierda, no tienes salida, tú sentías que pisabas y pisabas en un terreno que sentías que abajo no había nada. O sea, había como mucha tierra, mucho pasto encima de ese tipo de maleza que existe, digamos, arriba de los cerros, pero sentías que abajo estaba como fofo, digamos, ¿no? Vacío. Entonces realmente yo me empecé a angustiar, una situación que para mí fue muy tensa, y miraba a la muchacha que también estaba mal. Entonces yo rogaba a Dios calma, tranquilidad, serenidad, y entonces él me dice, mira, yo voy a tomar por la mano izquierda, voy a mirar qué es lo que podemos hacer, y tú intenta por este lado, y el intentar por este lado era escalar. Así que claro, yo empecé allí a trepar, cierto, de derecha a izquierda, y de repente me encuentro, así que aunque tú no me lo veas en cámara, imagínatelo, brazo extendido, pierna extendida, y sentía que me estaba yendo. Sentía que me iba a caer. Y yo empiezo a orar y digo, Señor, por favor, ayúdame, porque mis papás juran que yo estoy pasándolo súper acá de vacaciones y no saben que estoy acá arriba. ¿Y qué iban a decir ellos? Pero ¿cómo si ella no iba a hacer este tipo de cosas en este verano? Entonces yo le pedí al Señor que por favor me ayudara a sostenerme. Y yo sentía realmente una mano, yo digo, mi ángel ahí estaba sujetándome para que no cayese. En eso retornó Sergio y me dice, mira, yo te voy, no sé cómo, la verdad es que llegué y me senté en un pedacito de saliente, no sé cómo, me di vuelta, de verdad, y me senté en una saliente así de roca y comencé a ver mi vida, pasar, analizar, orar, y pedirle a Dios que me ayudara a salir de ese momento de ahí, que realmente sería muy triste dar una noticia a mis papás, me pasó un accidente fatal, etcétera, etcétera. Indicamos allí con, como te decía, ¿cierto?, en ese mástil famoso que se tenía que colocar la indicación de que habíamos llegado, y toda la gente abajo, ¡ah!, llegaron, felicidad y todo. Y el asunto es cómo íbamos a retornar, no podíamos bajar por el mismo quebrado, ya lo habíamos explicado, ¿verdad? Así que después de eso nosotros oramos, yo salí muy mal preparada, una botellita de agua, un pancito, una manzanita, porque me habían dicho, vamos y volvemos. Pero el vamos y volvemos
arriba, teníamos la decisión de tomar tres partes, o sea, el cerro se dividía en tres, y sentíamos nosotros al ir avanzando, sentíamos los perros de los arrieros. Yo creo que ellos nos vieron, pero tú sabes, el ángel de Dios a veces ciega, ¿cierto? La vista de las personas, y gracias a Dios que no nos pasó nada, seguimos avanzando, y en eso encontramos un gran portón de fierro, inmenso, liso, o sea, que te impedía, como las rocas que habíamos estado anteriormente, trepar. Y decíamos, ¿cómo vamos a salir de aquí? Teníamos los arrieros por detrás, y ahora está este portón. Y en eso, con los celulares que teníamos en eso entonces, ¿cierto? Comenzamos a buscar solución, y abajo, en el último rinconcito, digamos, del portón, había allí un hueco que te daba justo para pasar, ¿cierto? Así como de ladito, cada uno de nosotros. Gracias a Dios que pasamos, ya el agua se nos había acabado, y estábamos con sed. En eso sentimos agua, pensamos, estábamos delirando, y no, había un pequeño riachuelo que pasaba justamente por el camino por donde nosotros andábamos. Lo miramos a la luz del celular, que no se veía transparente, oramos, pedimos la bendición por el agua, y bebimos. Seguimos avanzando, y en eso ya serían como las 10 o 11 de la noche, y vemos una luz acercarse, y entonces Fabiola dice, oye, es mi papi que nos viene a buscar en la camioneta. Hoy nosotros dijimos, guau, wow, qué bien, gracias a Dios. Pero cuando se va acercando las luces, que veía en forma como muy lenta, venía un arriero, pero venía en un perchenor, un tremendo caballo, que yo, aquí yo parada, quedo chica, digamos, ¿no? Y el hombre arriba, y las luces no permitían ver el rostro de él. Y los perros que lo acompañaban, muy tiernos, muy amigables con nosotros. Y entonces nosotros le preguntamos, mire, lo que me pasa, somos del campamento adventista, y bueno, y tuvimos esta experiencia, y queremos retornar. Y entonces él nos dice, miren, les faltan como 6 horas de camino para salir al camino principal. O sea que de ahí del camino principal teníamos que caminar otras tantas horas para llegar, digamos, ¿no?, al campamento de retorno. Y entonces en eso se fue. Y Fabiola dice, después que él había avanzado, ¿no?, con el caballo, nosotros también. Oye, ¿se imagina que haya sido un ángel?, dice Fabiola. Ay, dijimos nosotros, así ya como en la última, ¿no?, porque ya de tantas cosas que nos habían pasado. Oye, de repente, y entonces vamos y comenzamos a alumbrar con el celular, y sabes que no había huella de caballo. El percherón, que es un gran caballo, ¿cierto?, de mucho peso, no había dejado ni una huella en el camino. Entonces en ese momento nos volvimos a orar, a dar gracias a Dios y a llorar a la vez, porque Dios se había manifestado salvándonos de la quebrada, salvándonos de, digamos, de las escaladas, salvándonos de los arrieros, y ahora mostrándonos a través de un ángel, ¿cierto?, su misericordia, dándonos luz a cuánto nos quedaba de camino, por dónde teníamos que seguir, cuál era el camino para poder retornar con bien, digamos, al campamento. En eso seguimos avanzando, y cerca de las 12, 2 y media, 1 de la noche, después de haber llamado a varias casas, una señora nos sale a atender y le explicamos nosotros la situación que estábamos viviendo. Y entonces ella dice, yo lo único que les puedo ofrecer es mi cocina. Y sabes tú que, claro, nosotros dijimos lo que sea, teniendo un techito sobre nosotros, ningún problema. Así que nos pasó su cocina de allí de tierra, todo muy rústico. Pero sabes que una de las cosas que más nos sorprendió a nosotros fue que dos cosas. La primera, nos sacamos fotos ahí con los chicos que yo tengo por allá, tengo guardadas esas fotos, ¿no? Muy nítidas, muy claras. Y a la mañana siguiente, cuando nos sacamos fotos con ellos, no son nítidas las fotos. Y las fotos que vienen después son nítidas. O sea, las únicas fotos que no son tan nítidas son con ellos. Y Sergio decía, ¿se imagina que esta casa el día de mañana no está acá?, sino que realmente proveyó para nosotros un momento y un lugar para pasar la noche. Y entonces nosotros quedábamos cada vez más sorprendidos. La segunda sorpresa para nosotros de todo esto fue que ellos nos regalaron un pan, ¿cierto?, de estos panes amasados, así como tortillas de respaldo muy grandes, para el camino, uno para cada uno. Entonces Sergio dice, no me lo voy a comer, yo este pan lo voy a guardar de testimonio por todo lo que hemos vivido.
Y Fabiola dijo lo mismo, y yo también dije lo mismo, ah, yo también lo voy a guardar. Bueno, a todo esto, gracias a Dios, en la mañana, el caballero, el dueño de casa, consiguió una camioneta, boom, bajamos, y esas horas que teníamos que haber caminado, no le hicimos, sino que bajamos en camioneta, y de ahí retornamos, llegamos como a las 9:30, digamos, al retente. El que conoce Radal va a saber, digamos, ¿no? Imagínense, todo lo que caminamos por arriba del cerro, para luego bajar por un camino que desconozco, pasar caminando, digamos, lo que sería, cierto, allí el retén, y luego llegar al salto al velo de la novia. O sea, el camino que hicimos nosotros fue muy, muy, muy grande. Y por eso te digo, este año recién, cuando yo vi los cerros, el cerro de Radal, que dije, wow, Dios realmente hizo un tremendo milagro en mi vida. Un tremendo milagro que le agradezco a Dios. Ahí yo le contaba a mi esposo, yo se lo había contado la historia, pero los dos nos pusimos a llorar cuando dijo, ahora veo realmente lo que significa ese milagro que Dios hizo en tu vida de salvarte la vida. Qué tremendo. Yo al principio del capítulo hice el cuestionamiento, ¿has sentido los cuidados de Dios en tu vida? María Teresa, sí que lo has sentido. Y con esta experiencia que nos acabas de contar, de cómo ver la actuación de Dios, de sus ángeles, cuidándoles allí en la bajada. Y tú mencionaste dos cosas muy importantes, el tema de prestar atención cuando dice el Espíritu Santo, no, 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 no hay que forzar las cosas. Y en esta segunda también de aprender a escuchar también a Dios y de ver sus cuidados en tu vida, realmente es impactante. El último tema que quiero conversar contigo, María Teresa, rápidamente en los minutos que nos quedan, ¿cómo conociste a tu esposo? También es un milagro, él, tú. Cuéntanos, María Teresa, porque él es de Suiza. Tú sabes que en el libro Consejo para los Jóvenes, ¿cierto? Aparece una parte donde dice que aquel joven que desea, o aquella señorita que desea casarse, ha de orar por lo menos 6 veces al día. Al principio, cuando yo lo había leído, no lo había tomado como muy en serio, pero después, conversando con una amiga, María Luisa Suazo, que yo le pregunté, ¿puedo mencionarte? Me dijo, sí, ningún problema, así que por eso doy su nombre por completo. Con ella comenzamos a orar, y pusimos 7 horarios, porque si nos faltaba un horario, porque estábamos orando juntas, a las 9, a las 11, qué sé yo, entonces a veces por el trabajo de ella o por mi trabajo, no íbamos a poder estar como ella allá, yo acá, orando. Entonces dijimos, pongamos 7, y si nos falta, sí, vamos a tener, entre comillas, nuestras 6 horas diarias. Así que comenzamos a orar más o menos a fines del 2002, más o menos por allí, ¿cierto? Y principios luego del 2003. Y producto de la oración, de la respuesta a esta oración, fue la forma en que yo conocí a mi esposo. Pero yo quisiera destacar dos cosas. Primero, uno, que yo llevaba años orando, y unos 2, 3 años orando y pidiéndole a Dios que cuando llegase a aparecer mi esposo en mi vida, que él no me pidiese ni pololeo, ni matrimonio, perdón, ni pololeo, ni noviazgo, sino que me pidiese matrimonio. Eso es una cosa. Y lo segundo, que mi mami, ¿cierto? Bueno, toda mi familia ha sido una familia de oración, pero mi mami siempre la he destacado en eso, que su oración siempre fue una oración de poder, una mujer de mucha oración, y siempre Dios estuvo respondiendo a sus pedidos. Bueno, llegó entonces en esta fecha, ¿cierto?, de mayo del 2003, y yo estaba viendo con mi sobrino, él estaba estudiando en ese entonces, ¿cierto?, allá en Santiago, y él retornó a casa, y mi mamá me llamó porque esas tincas que le dan a las mamás, como uno dice, ¿cierto? Entonces me llamó, me preguntó cómo estaba, yo le dije, sí, mamá, estoy bien. Me dijo, no, tú no estás bien. Me dijo, yo me doy cuenta por tu voz. Y yo también me daba cuenta cuando ella estaba así como tristona, también yo me daba cuenta por la voz. Bueno, al final la cosa es que terminamos la conversación y mi mami dice así, en este vasto mundo, señor, en este vasto mundo, ¿dónde está el esposo de mi hija? Porque ella lleva orando este tiempo, ¿cierto? Estos meses. ¿Y dónde está en este vasto mundo? ¿Dónde está mi esposo? Ese mismo sábado que mi mamá oró, mi esposo, el que es mi esposo, ¿cierto?, estaba siendo invitado en Suecia a la casa de una amiga y colega, Esther Poblete, a almorzar después de la reunión de iglesia. Y entonces allí comenzaron a ver fotos, a ver, digamos, las actividades que ella hacía, y en una de estas fotos aparecí. Y él dijo, yo quisiera conocerla a ella.
Esther me llamó, me preguntó, mira, hay una persona que quiere conocerte, ¿qué opinas tú? Y digo, sí, no, ningún problema. Y entonces me llamó de esa misma semana, la última semana de mayo, yo la recalco porque fue una semana bien especial, no voy a entrar mucho en detalles, ¿no? Pero fue una semana importante, ¿no? Fue una semana de mucha oración, de ayuno, ¿cierto? Y de respuesta del Señor. Bueno, estuvimos conversando con él un buen rato, y al final de la conversación él me hace una pregunta, que para él era importante, pero yo no sabía de qué se trataba. Pero él me pregunta así, María Teresa, ¿qué significa Jesús para ti? Y yo en ese momento percibí que el Espíritu Santo, ¿no? Percibí que la pregunta era trascendental. Y yo dije, Jesús es mi amigo. Podría haber respondido cualquier otra cosa, pero para mí en ese momento, ¿cierto? Era la respuesta porque realmente así yo lo sentía. Y así es. Jesús es mi amigo. Bueno, producto de eso terminó la conversación, nos llamamos. Me llama el día miércoles y me vuelve entramos en la conversación, de lo típico, la iglesia, las actividades, todo esto, y luego entonces él me dice, María Teresa, ¿te quieres casar conmigo? ¿Quieres esperar conmigo la segunda venida de Jesús? Y yo digo, un momento, para, o sea, yo llevo mucho tiempo orando por mi esposo, y él me dice, gracias por orar por mí. Y yo dije, ¿qué? Entonces yo le digo, no sé, y me acordé de cierto de lo que yo ya le había pedido a Dios. O sea, no lo leo, sino que me pida matrimonio. Entonces, para mí ya estaba la respuesta. Pero yo le dije, ¿sabes qué? Tendrías que conversar con mis padres. O sea, así a lo más antiguo, pídele permiso. Yo ya tenía mi edad para haber decidido personalmente, ¿no? Pero yo le dije, no, yo quisiera que tú le pides permiso a mis papás. En paréntesis, en ese momento de la conversación que tuvimos con él, yo le digo a mi sobrino, porque se cortó la comunicación, yo le digo a mi sobrino, por favor, ora por esta situación. Entonces me dice, ya, listo, oró, y cuando él retorna a la llamada, ¿no? Mi sobrino entra, ¿cierto?, con el folleto que tenía en ese entonces de juveniles, y aparecía la historia de Isaac y de Rebeca. Y entonces yo me sorprendo por lo que mi sobrino me está mostrando, y se va. Y en eso, ¿cierto? Jacinto, ¿cierto? Mi esposo, empezamos nuevamente la conversación y me dice, pero piensa, me dice, la historia de Isaac y de Rebeca. Y yo me quedo sorprendida, porque él está en Suecia, yo estoy en Chile. ¿Cómo? Señor, por favor. Impresionante. Entonces, sí, así quedamos de ayunar a partir de ese día, orar para que Dios dirigiera todas las cosas. El día jueves conversé con toda mi familia, mi sobrino, mi papá, mi mamá, o sea, todos, digamos, ¿no? Para decirle, ayunemos, oremos, porque yo les decía a mis padres, miren, si esta es la oportunidad que el Señor tiene para mí, no quisiera desperdiciarla. Yo quiero interrumpirte aquí un momento, María Teresa, porque realmente es impactante cómo Dios responde esas oraciones. Agradecerte, por supuesto, por habernos acompañado aquí en Identidad y, bueno, invitarte para que dejes ese mensaje final como conclusión allí de cierre y de tu historia y un mensaje final que nos quieras entregar cerrándonos allí tu historia, María Teresa. Que realmente cuando el Espíritu Santo nos está hablando, no necesitamos preguntar, Señor, ¿eres tú? Y el Señor justamente nos quiere salvar de situaciones difíciles como las que yo viví. Claro, la experiencia me ayudó, pero ay, si no la haya pasado. Entonces, realmente, escuchemos la voz del Espíritu Santo, oremos, Dios responde, Dios escucha, Dios está atento a nuestros ruegos y a nuestras inquietudes. Y en el caso, cierto, de aquellos que están solteros y que están pensando en el matrimonio, pregúntenle a Dios, porque Dios tiene la respuesta. Llevamos más de 20 años de casados con mi esposo, felizmente hemos pasado por muchas pruebas muy difíciles, retornamos a Chile en periodo de COVID, y mi esposo venía piel y hueso. Pero el Señor nos salvó, y todo gracias a la oración, así que tenemos que confiar, si uno está con vida es porque el Señor tiene un plan, un proyecto para cada uno de nosotros, y solamente tenemos que orar para poder ir desarrollando ese plan que Dios tiene para nuestras vidas, para su gloria y su honor. Amén. Muchas gracias, María Teresa, fue un placer conversar contigo, escuchar tu historia, y bueno, invitar allí a nuestros amigos para que aprendamos a escuchar la voz de Dios, para que podamos orar más, clamar a Él y estudiar, por supuesto, su palabra que nos fructifica
en todo momento. Que Dios te bendiga, querido amigo, querida amiga. Nos vemos en un próximo capítulo aquí en Identidad. Y también te dejo la invitación para que continúes en la sintonía de Nuevo Tiempo, Canal de Esperanza.